haciendo la grilla de octubre con el curso de narración oral, que está, bueno, está dispuesto por la biblioteca, que está trabajando también durante todo el año con este tipo de propuestas, y tienen esta fecha una propuesta muy linda de narración también. Luego ya vamos a entrar en el último mes de trabajo para dejar todo a punto con lo relacionado al Festival del Humor y la Canción, y vamos a estar haciendo el lanzamiento del Festival Nacional del Humor y la Canción, la 21ª edición, el día 16 de octubre. Ahí estaremos dando un poco todos los pormenores y obviamente la grilla de lo que va a ser 16 y 17 de noviembre en el escenario Luis Landresina y en el predio del festival, ¿no? Luego vamos a tener, y vuelvo a hablar un poco de elencos y agrupaciones municipales, como el taller de canto, que viene trabajando con el profe Luis de una manera muy, muy, muy firme, muy linda, porque cada vez se agregan más adherentes, y ellos tuvieron la iniciativa de presentar un concierto muy interesante de un tributo a Abel Pintos el próximo 18, es un viernes, en el Teatrillo Municipal. Así que, bueno, va a ser una jornada también muy linda para aquellos que puedan apreciar este espectáculo. Seguimos con la cartelera a lo largo de todo lo que es el mes de octubre. Te paso, Mauri, por ahí para que especifiques un poquito más con respecto a lo que se desarrolla el 19. Vamos a tener en conjunto con Lance, que va a estar centrando su actividad por el mes rosa, un evento que tiene que ver con la prevención, con la actividad física que va a ser en el Parque Central, en la Feria de Platos y un máster de Zumba, así que invitamos a todas aquellas personas que quieran sumarse a esta actividad física. Y simultáneamente allí en el Parque Central vamos a tener un evento que tiene que ver también con la inclusión de Brinkmann en esta zona de Ancenusa, que es un evento de liderazgo llevado a cabo por la Fundación Líderes de Ancenusa. Brinkmann está en el calendario también de esta fundación. Eso es el 19 de octubre. El 20 de octubre, que es domingo, vamos a estar realizando una caminata por la inclusión. En lo que se busca desde el área de juventud, de deporte y recreación, que todas aquellas personas que quieran realizar una actividad física, es una especie de maratón, pero en la que no se va a correr, en la que se va a caminar para los que puedan caminar. El que tenga que ir con silla de ruedas, que pueda hacerlo. El que tenga que hacerlo acompañado, solo, bueno, esa es la idea, que caminemos juntos en un circuito que no va a ser muy largo. Ya vamos a estar dando detalles específicos, pero les vamos anticipando que el 20 vamos a tener esta caminata por la inclusión. Y con esto saltamos ya a fines de octubre, porque se va a dar una exposición de cuadros llamada Inmigración, que lo vamos a hacer en la Galería de Arte, en la Sala de Exposiciones Fernando Fader del Teatrillo Municipal.